Sí, bona nit. Bona nit, míster. Sergi Andreu, en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. Primera pregunta. Un partit que l'Espanyol podia haver guanyat, però que també podia haber perdut. Per on l'agafes? Bueno, creo que primero fue difícil competir ante un equipo que nos exigió mucho, sabíamos que iba a apretar muchísimo. Creo que teníamos el partido en un punto de maduración muy bueno hasta que encajamos el gol. Creo que habíamos controlado muy bien el partido, habíamos jugado bien, habíamos tenido ocasiones muy claras. Y creo que estábamos en un punto importante, donde se atisbaba que podíamos ponernos por delante, lo cual hubiera sido muy bueno. Cometimos errores que nos harán crecer, pero que nos duelen, como que es que se abre una barrera en balón parado cuando le damos tanta importancia y cuando hemos protegido tanto ese aspecto del juego. Pero a partir de ahí es otro partido distinto, que nos obliga a seguir insistiendo. Y es lo que hacemos, insistimos hasta el empate y a partir de ahí, extrañamente, queremos conseguir muy rápido el segundo gol. Y se acelera el partido y se pierden los balones y nos precipitamos y empezamos a tener pérdidas de balón. Y al Sporting también ese partido se mete en ese partido y al final es un partido loco de los últimos 30 minutos que no nos convino porque éramos mejor equipo cuando estábamos con... metiéndole pausa a la pelota. Incidir una mica en això que dius, aquesta última mitja hora de joc en què passen moltes coses, el partit es torna una mica boig, li costa molt a l'Espanyol controlar-lo i l'Sporting posa setge a la porteria de l'Espanyol. És complicat, quan els partits estan medidos bé, però hi havia un moment en què era transició constant defensa-ataque, 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 i hi ha un moment que había como 4 o 5 jugadores del Sporting que se quedaban detrás de la pelota y eso es difícil controlarlo, eso es complicado. Tenemos una línea defensiva de 4 que trabaja muy bien, que sabe manejar las distancias, sabe manejar los balones largos y eso nos permitió frenar, pero el partido se volvió demasiado loco para lo que nosotros proponemos. Nosotros los partidos nunca suelen ser tan locos, pero estos 25-30 minutos nosotros de alguna forma dimos pie a que fuera así, porque nosotros metimos una velocidad al partido que no era necesaria. Teníamos una buena intensidad, una buena velocidad de disputa, pero no nos convenía tanta precipitación. Nosotros con el balón en el pie estábamos haciéndolo bien. Aquí, míster, et volia preguntar dues qüestions. La primera, ¿per què no has vist clar fer el tercer i últim canvi? ¿Por qué no? Porque hay veces que los partidos tienen tanto desorden y tanta intensidad que meter un jugador frío de repente en una situación incontrolada, de repente no se encaja en el partido. Los que estaban ya están leyendo lo que está pasando, están ahí y perder tiempo tampoco, no nos interesaba que se alargara, no encontré el motivo suficiente para el cambio. I l'altra pregunta, per aquest objectiu de les 6a-7a places, si és esperar, però que s'ha complicat avui, és evident, no? Bueno, como bien sabéis, es una ilusión. Nosotros leemos que son 50 puntos en el inicio del primer año de un proyecto. 50 puntos en la Liga Española son muchos puntos a la altura que estamos. Estamos bien, estamos felices por eso. Mantenemos intacta la ilusión porque todo puede pasar a nivel de puntos, pero nos alegra mucho que sabemos competir. Cometemos errores de vez en cuando que nos hacen pensar que tenemos que seguir corrigiendo para seguir creciendo, pero estamos felices de sumar 50 puntos. No es nada fácil y estos chicos compiten muy bien. Avui tornava Marc Navarro, lateral dret, de titular, després de 7 o 8 setmanes. Com l'has vist i què buscaves amb ell? Perquè ha tingut molta projecció a l'atac. Bueno, justamente lo que ha pasado. Necesitábamos acción por esa banda derecha, necesitábamos mucha profundidad y nos dio lo que necesitábamos. Metió 2 centros de gol, tuvo una ocasión clarísima para un remate de cabeza, un buen jugador a balón parado también. Nos añade mucho, lo que pasa que también es un jugador que llevamos cuidándolo prácticamente 1 mes y medio después de una lesión importante y no son jugadores que estén para rendir completamente todo el tiempo. Acabó muy cansado, los últimos 20 minutos yo creo que sufrió físicamente y eso nos deteriora. Tenemos jugadores como Leo, como Navarro, que son muy buenos, son muy intensos y muy potentes, pero sabemos que están a un nivel muy inferior de físico del que nos gustaría. Parlant de cuestiones físicas, portes alguns partits amb un 11 molt fixa. Com arribeu al derbi? Bueno, yo creo que ya los jugadores que ya no se cansaron ya no tendrán tiempo de cansarse, ya quedan 4 partidos. Lo que tienen es una ilusión muy grande por jugar, ya no solo el siguiente partido, sino los 4 partidos que restan. Hay unos puntos en juego, tenemos más puntos ahora que en la primera vuelta, tenemos una suma ahí que nos interesa bastante. Queremos conseguir todos los puntos posibles. En el siguiente partido, en la primera vuelta, nos sumamos. Ahora lo jugamos en casa, tenemos la posibilidad de sumar.
tenemos muchos, muchos motivos para ser felices de aquí al sábado e intentar hacer el mejor partido posible. Encara queda molt, encara queden 4 dies i acabar tot just acabar el partit anterior, però et volia preguntar quines, si tens ganes de jugar, de dirigir el teu primer derbi al camp de l'Espanyol. Sí, 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 sin duda. Sabemos que será un partido diferente y creo que el equipo tiene muchas ganas, y la afición también. Por lo tanto, creo que se da la situación necesaria para que esos chicos sean rebeldes y jueguen dentro de esa libertad que les proporciona el haber hecho su trabajo bien, sus deberes y la tranquilidad, con la tranquilidad esa, salir a jugar con mucha ambición. Creo que será muy interesante. Mister, ¿cree que con el punto que han sumado ustedes mandan casi casi al Sporting a segunda división? ¿O cómo ve la situación del equipo asturiano? Bueno, el Sporting es un equipo súper trabajador, súper intenso. Me parece que cada año tiene un mérito terrible, porque juega siempre en unas condiciones obviamente de desventaja con la mayoría de equipos de la liga y tiene mucho mérito. Yo le deseo lo mejor, ellos son pueblo trabajador y son gente muy trabajadora, muy honrada, y carácter asturiano me encanta. Ojalá tengan suerte y les pueda salir bien. Hola, Quique. Comentaste en la previa que el Sporting es un poco un equipo camaleónico que es capaz de jugar diferentes partidos en 90 minutos. ¿Era el equipo que te esperabas hoy o esperabas un Sporting más agresivo por todo lo que había en juego en función del resultado? Como no, que mañana puede quedar a 6. No, no, el Sporting fue agresivo cuando pudo. El Sporting, cuando se le dio un medio motivo, cuando se le abrió la barrera y le dio el gol, cuando se le dio un espacio para atacar, cuando ellos pudieron, en el momento de encontrar un espacio, lo intentaron aprovechar y lo dieron todo. Otra cosa es que yo tengo la sensación de que en el primer tiempo nosotros habíamos madurado bien el partido, estábamos siendo un equipo muy, muy sabio con el balón, estábamos interpretando bien los espacios y estábamos yendo el partido donde queríamos. Pero Sporting, a poco que tuvo la oportunidad abierta de buscar nuestra portería, la buscó y usó todos esos registros de los que hablábamos. Jugadores que combinan bien, por la parte derecha se asociaba bien Douglas con el resto de jugadores, por la parte izquierda Burki intenta penetrar, mucho balón largo que también saben jugarlo. Tiene registros, lo que pasa es que dentro de su nivel, que lógicamente es un nivel que es limita, lógicamente. Una última para meva. Ja ha fet l'Espanyol en aquesta segona volta, quan falten encara 4 partits, gairebé tants punts com va fer en tota la primera volta. Que bien. Això és una mostra de la progressió de l'equip i en què ha canviat o en què ha millorat l'equip de fa una volta sencera, per exemple, del partit de l'Sporting a casa. Somos un equipo que crece. Creo que estamos en un primer año en el que sentamos bases y las bases significan organización, significa entendimiento del juego, significa mecanismos que nos ayudan a crecer y conocer cómo entre ellos se pueden entender, creo que es fundamental. A partir de aquí, ellos compiten bien. Son un grupo de jugadores en el que tuvimos mucha suerte de elegirlos porque son buenos jugadores y con muchas ganas de competir. Todo tendrá su tiempo. No este año estamos donde tenemos que estar. El año que viene creo que se mejorará absolutamente en todo y será parte del proceso. ¿Es todo? Gracias.